Hola, buenas noches. Vamos a ver si funciona todo bien. Hola, hola. Buenas noches, ¿se escucha bien? ¿Sí? Vale, ok. Bueno, pues buenas noches. Un año más, vamos a decir, a Te Cuidamos 2.0. Aunque estemos a día 10, como no nos hemos visto o hablado últimamente, pues feliz año a todos. Empezamos el año con muchas novedades, esperamos muchas sorpresas y gente muy interesante que vendrá a lo largo de todo el año. Ya os iré desvelando poco a poco. Pero bueno, hoy tenemos a una persona muy especial. No sé si ya la tenemos por aquí entre nosotros. Vamos a mirar si ya está por aquí. Estará preparándose quizá. Es Amalia. A ver, sí, la tengo por aquí, vale, perfecto. Bueno, supongo, vale, perfecto, ya te veo, Amalia. Supongo que muchos de vosotros la conocéis, pero por si hay algún despistado, deciros que Amalia Arce, más conocida por nosotros en Twitter como la mamá pediatra, es médico, es especialista en pediatría, es coordinadora del servicio de emergencias. Luego ella me corrige si me equivoco en algo, ¿eh? No, perdón, del servicio de urgencias del Hospital de Nens de Barcelona. Y también es miembro del equipo 2.0 de este mismo hospital. Y por supuesto, es escritora del blog Diario de una Mamá Pediatra. Si no conocéis su blog, os lo recomendamos a todos porque es un blog muy interesante. Y creo que Amalia tiene muchas cosas que contarnos. Y efectivamente, ganadora del premio de Diario Médico al mejor blog. Eso no lo tiene cualquiera. Así que, como veis, empezamos el año con mucha energía y pisando fuerte con Amalia, que la tengo ya por aquí. Así que, bueno, para los que llegáis por primera vez, os explico un poquito cómo vamos a funcionar. Amalia nos va a contar sobre el tema del triaje. Ahora nos explicará un poquito mejor ella de qué va todo esto. Y tenéis el chat para ir interactuando con ella, aunque ya os cuento que es un poco difícil hacer preguntas mientras ella está contando su tema. Así que si tenéis preguntas, os aconsejo que las dejéis para el final. ¿Vale? ¿Os parece bien? Entonces vamos a empezar. Voy a buscar a Amalia. Uy, acabo de ver. No sé si ha sido casualidad o no. Veo a Belén por aquí. Belén, buenas noches. Un lujo tener por aquí a Belén, que es la presidenta. No sé si a Belén le importa o no que la desenmascare, vamos a decir. Belén es la presidenta del Colegio de Enfermería de Alicante. Y la tenemos aquí, un gran honor. Y bueno, vamos a escuchar a Amalia, a ver si nos funciona todo bien. Vamos a ver. Tarda un poquito, ya sabéis. Vamos a ver. Hola, Amalia. Hola. Vale, Hola. te oímos. Te oímos perfectamente. ¿Sí? Vale, como sabéis, siempre hay un poco de eco, ¿de acuerdo? Entonces, así que en cuanto Amalia esté preparada, voy a cerrar mi micro para que no se acople con el de Amalia. ¿Qué me dices, Amalia? ¿Estás preparada? Sí, estoy preparada. Vamos a ver si el sonido es bueno y si no, igual tienes que hablar un poquito más alto. Vale, bueno, yo no hablo muy alto, ¿Vale? pero lo intentaré. Vale. Cuando quieras, Amalia, empezamos. Sí, no ¿Te despistes parece? a las niñas porque acabo de trasladar una de una cama a la otra porque estaban las dos ahí haciendo, digo, bueno, a ver. Bueno, buenas noches a todos. ¿Me oís bien? ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno, ante todo, feliz año a todo el mundo. Gracias por invitarme, Olga, y bueno, encantada de estar aquí en este descubrimiento de este Cuidamos. Y bueno, espero no defraudaros porque yo no sé muy bien
qué esperáis oír de mí, pero realmente hoy os voy a hablar de mi cara A, que es las urgencias pediátricas, es lo que me dedico todos los días de mi vida, y vosotros quizá conocéis mi cara B, que es la de blog, Twitter, etcétera, que en realidad ocupa un porcentaje relativamente pequeño, ¿no? Entonces, bueno, os hablaré del triaje. El triaje es una parte, un proceso fundamental de urgencias, que cuando te acostumbras a él no puedes, digamos, prescindir. Y hemos puesto este título así un poco al azar, ¿no? Del triaje, los tiempos de guerra, la telemedicina, porque al final os daré unas pinceladas de algunas nuevas cosas que estamos haciendo en el hospital con telemedicina y, bueno, un poco relacionado con el triaje, porque muchas cosas del triaje se utilizan también para esto. No seáis malos con el chat porque no os puedo leer a la misma vez, pero os prometo venganzas y alguien tiene algún problema con el audio ahora que lo miro. ¿Me oís bien? Vale, sigo, empiezo. Muy bien. Pues bueno, el triaje. Vamos allá. Un poquito de introducción. A ver, es una charla un poquito teórica, os lo digo porque igual alguno se agobia un poco. Vale, entonces, ¿esto cómo empieza? Pues bueno, históricamente no es que ningún listo se pusiera a decir vamos a triar los enfermos, sino que empezó espontáneamente en las situaciones de conflicto bélico, en las situaciones de catástrofe, ¿no? Es, bueno, pues una situación en la que hay que rescatar a varias víctimas. Lo que interesa saber, pues principalmente, quién está vivo y quién o está muerto o no tiene posibilidad de supervivencia, para emplear las fuerzas en lo que realmente tenga interés, ¿no? Entonces es eso, es una situación de múltiples víctimas, pues bueno, al que camina ya no le haces ni caso, el que no camina mira si respira o no respira, el que no camina y no respira, pues muchas veces poco puedes hacer por él, y el que respira, pues hay que ver, ¿no? Si está consciente, si está inconsciente y qué puedes hacer con él, ¿no? Entonces esto te genera tres tipos de víctimas, los que están muertos, los que están graves y los que están menos graves. En realidad los que están muertos y los que están menos graves no te preocupas por ellos y los que están graves son pues generalmente los que empleas el esfuerzo, ¿no? Esto yo no lo he vivido personalmente, pero he ido a charlas de gente pues que ha estado en conflictos y que ha estado. Pues por ejemplo, los pediatras de Israel, en los que tienen muchos atentados terroristas, ¿no? Pues bueno, ¿cómo seleccionan las víctimas, ¿no? Y sobre quién. Y a veces pues ves una persona que está viva, pero que tiene una herida potencialmente letal, y entonces pues tu potencial de tratamiento lo empleas en quien pueda sobrevivir, ¿no? Que esto es difícil, pero vale. Entonces, a partir de ahí, de esas experiencias de guerra, pues sale el triaje estructurado, ¿no? El triaje estructurado es una escala de clasificación que es válida, que es útil y que es reproducible, ¿eh? O sea, no es algo que alguien se inventa y que dice este es más urgente que el otro, sino que es una escala que si tres personas diferentes la emplean, pues tienen que clasificar pues más o menos de la misma manera a los pacientes, ¿no? También es una estructura física y una estructuración profesional y tecnológica, es decir, esto conlleva pues unos espacios, conlleva una formación del profesional y también pues cierta tecnología, en el caso del triaje pediátrico no mucha, pero también, ¿eh? Entonces esto permite clasificar a los pacientes en base a su grado de urgencia y según un modelo de calidad evaluable y continuamente mejorable, es decir, esto puede ir cambiando a lo largo del tiempo, ¿eh? Porque además cada escala de triaje, pues cada uno lo adaptas un poco a tus circunstancias. Entonces, hay varias escalas de triaje, ¿eh? Cada uno se hace un poco la suya, hay algunas que están como muy aceptadas, pues bueno, está la escala australiana del triaje, la escala canadiense, en Manchester también tienen una, nosotros no somos diferentes y está el sistema español de triaje, que hay que reconocer que está muy bien parido y que está basado en en el modelo andorrano de triaje, que los andorranos son los que realmente se tienen que llevar el mérito, porque bueno, yo no sé qué nivel de frecuentación de urgencias tienen. Pero bueno, se dedicaron a hacer una escala de triaje muy buena y además
pues la han informatizado con un programa que la verdad es que es sensacional. ¿Vale? Entonces os hablaré ahora de algunos conceptos, ¿no? Conceptos que están implicados en el triaje. Bueno, una es la gravedad, ¿no? Pues la gravedad, ¿qué es? La cualidad relacionada con cómo se descompensa y pierde la función uno o más órganos, ¿no? Y la probabilidad de morir por la enfermedad. Y luego otra cosa es la urgencia, ¿no? La urgencia es un concepto que está relacionado con el tiempo. O sea, es entre el tiempo en el que aparece un problema y se pone una solución, digamos. Entonces, urgencia es diferente de gravedad, aunque se superponen. Si yo os preguntara quién es más urgente, una persona que tiene un cáncer de mama no diagnosticado o una persona que tiene un cólico nefrítico, pues la mayoría diríais el que tiene el cáncer de mama, pues a lo mejor en ese momento en la visita de urgencias es más grave, o sea, perdón, es más urgente, ¿ves? Yo también me confundo, es más urgente el que tiene un cólico nefrítico, ¿no? Porque le tienes que solucionar el dolor rápido. Y entonces, a partir de aquí, vinculamos dos preguntas, ¿no? Pues, ¿con cuánta rapidez necesita el paciente ser visitado? Y eso es el concepto de urgencia. Si en cambio preguntamos cuán enfermo está el paciente, ahí ya sí que pues tienes la urgencia y tienes la gravedad. Otro concepto, la complejidad. La complejidad es el grado de dificultad diagnóstica, terapéutica, debido a pues, que hay complicaciones, que hay comorbilidades que permiten, pues bueno, un paciente con mucha complejidad generalmente tiene un tiempo de estancia en el hospital más alto, tiene un coste también más elevado y es un concepto, pues bueno, que la verdad es que en el paciente pediátrico no es muy relevante porque generalmente tenemos pacientes no muy complejos, pero bueno, que también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, esto genera estos dos diagramas donde veis, además de lo que hemos hablado de la gravedad, de la urgencia, de la complejidad, hay más factores en cuenta. Por ejemplo, la necesidad de intervención, ¿no? Pues el grado de deterioro que se produce si no ponemos los cuidados que son necesarios. Pero fijaros en urgencias, que esto va un poco relacionado con lo que yo a veces digo, que urgente es aquello que la persona considera que es urgente, que es el sufrimiento y las expectativas. El sufrimiento es el grado de alteración producida por el dolor, pero ojo, que también genera sufrimiento que tú tengas una intolerancia a la espera. Y esto, bueno, puede tener muchas lecturas, pero es así. Y luego las expectativas, lo que el paciente espera de la atención. Estamos en un país donde la asistencia sanitaria en teoría es universal y todo el mundo tiene derecho, y yo porque estoy menos urgente que el de al lado. Bueno, pues con esto hay que jugar, ¿no? Y luego hay otras cosas, ¿no? En la complejidad, pues bueno, el consumo de recursos, lo que cueste, la dificultad de tratamiento y obviamente el pronóstico del paciente. En resumen, ¿el triaje qué es? Pues la clasificación de los pacientes en función del grado de urgencia, de forma que, y esto es el kit de la cuestión, ¿no?, que los pacientes más urgentes sean tratados primero. Entonces, si hay un sistema de triaje, el paciente espera, porque esperar en urgencias, pues hay que esperar. Aquí la foto se ha comido a lo que ponía. Pero bueno, la idea es que el paciente espera informado, atendido y seguro. Y alguno incluso contento porque ya lo han visto, ¿no? Alguien, no es aquello que dice la gente, es que he llegado y aquí nadie me hace caso. No, pues te ha visto una persona, un profesional sanitario, y bueno, pues esperas, pero... Entonces, algunos aspectos legales. La competencia es de enfermería. Bueno, a mí, aquí veis las fotos del turno de mañana de mi hospital. Lo hacen muy bien. Lo hacen muy bien. Sí que es verdad que tenemos un equipo de enfermería muy joven, con muchas ganas, que a lo mejor en todos los sitios
no es igual, pero la verdad es que han adaptado, porque el triaje en el hospital nuestro hace 3 años que está. Se adaptaron perfectamente, nosotros no lo tenemos completamente informatizado, con lo cual también tienen que mirar los protocolos, no les sale directamente en el ordenador, y bueno, la verdad es que lo hacen muy bien. Y hay jurisprudencia en este sentido, porque sí que ha habido casos en los que algún grupo de enfermeras de algún hospital se ha negado a hacer el triaje por las connotaciones legales que pueda tener, ¿no? Bueno, pues tú clasificas un paciente y a lo mejor te equivocas, obviamente. Bueno, hay jurisprudencia y el triaje es un aspecto que tiene que hacer enfermería y bueno, es así. Pues esos son los percentiles de cumplimiento. Estos dices, vale, ¿para qué sirve el triaje? Bueno, pues en teoría, el nivel 1, que son los pacientes que precisan reanimación, el percentil de cumplimiento te dice que el 98% de esos pacientes con un nivel 1 se tienen que atender inmediatamente. En el 2, pues el 85% se tienen que atender inmediatamente por la enfermera y si en 7 minutos por los médicos, y así sucesivamente. Ya veréis que esto es una utopía, ¿no? Pero bueno, es lo que nos dicen los objetivos, ¿no? Porque, claro, aquí lo máximo que espera un paciente son 40 minutos, y eso, pues, en la realidad, nosotros nos acercamos bastante, pero es bastante complicado. Entonces, sobre el triaje, bueno, es un sistema que tiene fiabilidad, tiene validez, y el nivel de urgencia, pues, se relaciona, pues, con el tiempo de estancia en urgencias, con el índice de ingreso, con el consumo de recursos, incluso son sustitutos de gravedad, ¿no? O sea, un paciente que tiene un nivel menor de triaje, tú sabes que potencialmente pues tiene más posibilidades de ingresar, de necesitar más medicaciones, más personal con él, etcétera. Entonces, vamos allá con la unidad de triaje. La unidad de triaje es el lugar del hospital donde se realiza el triaje, aunque el triaje en realidad es un proceso. O sea, que el triaje en realidad se puede realizar en cualquier sitio. Pero bueno, sí que hay un sitio en el hospital donde, pues bueno, es el sitio ideal, ¿no? Idealmente tiene que haber un punto de triaje por cada 50.000 urgencias anuales, porque con más urgencias, si no hay más puntos de triaje, los pacientes se acumulan y entonces lo que pasa es que en vez de estar esperando para ser visitados, están esperando para ser triados. Y luego, pues bueno, el área de triaje idealmente, pues es un sitio que tiene que estar cerca de la entrada de urgencias, tiene que estar contigua a la admisión de pacientes, y bueno, el diseño, pues cada uno hace lo que puede, pero sí que se recomienda pues unas dimensiones adecuadas, y hay que tener en cuenta pues que sea un sitio confortable, que permita la privacidad, la seguridad, que la atmósfera sea agradable. También se recomienda que haya un control visual de la sala de espera, que tú puedas ver por la tele si alguien se desvanece o alguien está muy nervioso y lo ves como protesta, ¿no? A través de la tele o alguna cosa de estas, ¿no? Y luego, pues la sala debe estar dotada pues, de material, de equipamiento, documentación, etcétera. Entonces, esta es nuestra unidad de triaje. Nuestra unidad de triaje, la verdad es que no cumple las características ideales, empezando porque no está al lado de la puerta de urgencias, pero es que nuestro hospital, para el volumen de pacientes que tenemos, físicamente es pequeño y entonces los espacios tenemos que hacer bastante Tetris. Entonces, bueno, en realidad es un box de urgencias, ¿no? Que se ha adaptado para hacer el triaje. Bueno, ahí veis el ordenador, bueno, pues tiene las medicaciones, la camilla, etcétera. Sí, el burrito es parte de la decoración que algún niño se debió dejar en Navidad y que, bueno, de vez en cuando nos sirve para darle el punto. Sí, también el repositorio de estafilococos también. Entonces, como os comentaba, la enfermera es el profesional responsable del triaje, se recomienda una experiencia mínima en urgencias de 12 meses. Aunque haya cierta reticencia por el tema del diagnóstico, porque quizá los médicos siempre estamos muy orientados al diagnóstico, ¿no? Es seguro, ¿no? Está demostrado que es seguro a pesar de que los diagnósticos no sean diagnósticos médicos. Los médicos damos soporte puntual a algunas decisiones
Y luego médicos y enfermeras pues colaboramos en dinámicas multidisciplinares, porque como veréis hay una forma clásica de hacer todo el proceso y hay dinámicas pues que se saltan un poco lo preestablecido. Las características del personal de triaje, pues bueno, la enfermera de triaje, yo siempre lo digo y lo creo firmemente, la enfermera de triaje es la mejor enfermera que hay en el hospital, porque tiene que tener todas estas características, ¿no? Tiene que ser capaz de comunicar. Además, tú le vas a decir a una persona que se tiene que esperar, o que a lo mejor no está tan urgente, o al revés, o sea, o acompañarla prácticamente desde que entra en urgencias. Pues tienes que tener empatía, capacidad de comprensión. Tienes que tener capacidad organizativa, porque tú organizas las listas de esperas, organizas el paciente que se queja y organizas los espacios, porque después de triarlo, tú al paciente lo vas a enviar a un sitio o al otro del hospital. Tienes que resolver situaciones difíciles, porque como te llegue un paciente grave, la que lo ve es ella. Y luego, pues lo más importante, ¿no? Quizá capacidad de reconocer al que realmente está enfermo, ¿no? Entonces, esto es el esquema del triaje, el clásico, ¿no? Entonces, el paciente entra al hospital, pasa a triaje, entonces lo atiende la enfermera la primera vez o la reevaluación si no se ha atendido en los tiempos que toca, y luego ya pasa a la asistencia médica o también desde esta atención inicial pasa a la atención de enfermería. Esta es la forma clásica. Pero luego están las dinámicas multidisciplinares, ¿eh? Entonces, en las dinámicas estas multidisciplinares, que aquí pues colaboramos más los médicos, el triaje, pues eso, los médicos podemos estar aquí y hay pues diversas opciones, ¿no? El fast tracking este, que es la sala rápida, que son pacientes con complejidad y con niveles de triaje bajos, que pasan a otra sala. Esto nosotros lo hacemos el fin de semana y bueno, se visitan en otro espacio, están separados del resto de pacientes y sí que realmente es una sala que es muy ágil, ¿no? Y que, bueno, puede generar cierto moralmente, porque a veces se visitan más rápido los pacientes de poca enfermedad a los otros, pero bueno, al final tú vas bajando la lista de espera. Luego está el triaje multidisciplinar. Este lo hace un médico senior, ¿no? Que lo que hace es resolver los niveles 4 y 5 de triaje, es decir, un paciente que tiene una tontería, por decirlo claramente, pues en el momento del triaje tú lo resuelves y ya ese paciente ya se va a su casa, no se espera luego a la visita de verdad, digamos. Y luego a los que tienen un nivel más alto de triaje, pues ya los colocas donde debes. Luego está el triaje avanzado. El triaje avanzado pues son una serie de protocolos, de circuitos que son preestablecidos y que, bueno, vas avanzando tratamientos, ¿no? Pues por ejemplo, pues el más clásico, pues un niño que viene con fiebre o con dolor, la enfermera tiene un protocolo para poderle dar un analgésico, un antipirético, y que, pues por ejemplo, un niño que tiene dolor de oído, le das el analgésico, se va a la sala de espera y ya se le va yendo el dolor y también espera en otras condiciones. Y luego también la derivación, y esto me consta que hay hospitales que lo hacen, o sea, un paciente que tiene una complejidad muy baja o una patología que no precisa realmente una urgencia, hay sitios que lo que hacen es enviarlo a su centro de salud o programarle una visita al especialista X y ya no se visita directamente allí. Bueno, entramos un poco en el triaje pediátrico, que es el mío. ¿Cómo vamos? Está muy cargante, ¿o qué? Bueno, ya queda menos, ¿eh? Vale, entonces, si cogemos las urgencias pediátricas, así en global, bueno, pues eso, si cogemos 100 niños que se atienden en urgencias en nuestro país, tenemos este dibujo, ¿no? Pues tenemos 38 que hacen cola en recepción junto a los adultos, 20 que estarán en sala de espera general, 7 que serán atendidos en boxes de adulto y 20 que no serán visitados por un pediatra. Esto no sé qué os parece a vosotros, para mí es un drama, porque el niño pues tiene unas características diferentes al adulto, estar esperando al lado de un señor que está ahí echando la bilis o que, bueno, en fin. Bueno, entonces si tienes un triaje pediátrico y una sala de espera pediátrica y un circuito diferente, pues yo creo que es mejor para los niños. La verdad es que yo
me considero muy afortunada porque mi hospital es exclusivamente monográfico pediátrico. Y bueno, pues eso te da muchas ventajas en la forma como la organizas y la forma pues como estableces los circuitos. Yo me formé en hospital también monográfico pediátrico, pero luego he trabajado en hospitales de adultos y bueno, pues no tiene nada que ver, ¿no? La forma como puedes organizar el triaje. Entonces, las urgencias pediátricas, ¿por qué crecen? Bueno, crecen, esto es un poco una reflexión, ¿no? Pues crecen porque la población aumenta, sí, algo aumenta, porque hay una percepción de que la calidad que se da en el hospital es mejor que la que se da en primaria, algo que todos sabemos que no es verdad. Una cosa muy importante, ¿no? La conciliación, los horarios laborales, o sea, nosotros tenemos picos de visita, pues cuando, pues muchas veces antes de entrar los padres a trabajar o cuando salen del trabajo, o luego están los que van de madrugada porque ya no tengo el problema ahora, me lo soluciono ahora y mañana no tengo que pedir hora al médico. Facilidad de acceso, porque vas cuando quieres, no tienes que pedir hora. Y luego, pues bueno, hay una baja capacidad de asumir lo no deseado y una alta necesidad de soluciones inmediatas, pues porque tenemos que trabajar o porque estamos acostumbrados a que, no sé, a internet y que le damos a un clic y me lo soluciona. Y bueno, pues urgencias, esto tienes dos opciones, o asumirlo y vivirlo con alegría o amargarte la vida. Y de hecho hay mucha gente que no lo soporta, ¿no? El hecho de que la gente vaya tanto a urgencias. Luego está el tema de la ansiedad de las familias, o sea, la realidad de los adultos yo no la conozco tanta, pero en el caso de los niños, pues es una realidad muy presente y que condiciona mucho la visita y que muchas veces es desproporcionada. Esto, bueno, todos los que trabajáis con niños y con, bueno, pues ya lo sabéis, los padres, los abuelos y los demás allá, pues se angustian. Y ahí la cultura esa, ¿no? De la inmediatez y de vengo aquí a que me lo cures y me lo quiero llevar nuevo, ¿no? Porque mañana voy a trabajar. Y esta ansiedad desde el principio de la visita del triaje tienes que controlarla, ¿no? Resumen, ¿no? Un poco el dibujo de las urgencias pediátricas. Pues bueno, son muy frecuentadas. La mayoría de pacientes que tenemos, pues tienen una patología banal. Nosotros tenemos una tasa de ingresos muy baja. Los pacientes generalmente no tienen antecedentes de interés, ni tienen alergias, ni toman 50 cajas de medicamentos diferentes. Y pues hacemos pocas pruebas, pocos procedimientos ni tratamientos. O sea, más de la mitad de pacientes entran y salen tal como han entrado prácticamente. Entonces, bueno, pues la ansiedad que comentaba, pues que hay que vivir con ella y que hay que canalizarla. Entonces, en cuanto a la visita del triaje, también tiene unas peculiaridades, ¿no? Pues el interlocutor no es el paciente. Nosotros tenemos que saber qué le pasa al niño a través de un adulto que además tiene una relación paterno-filial, que los que tenéis hijos ya sabéis lo que es, que a mi hijo no me lo toques. Entonces, bueno, eso tienes que tenerlo en cuenta. Luego, pues los síntomas, las constantes, las patologías son diferentes en función de la edad que tiene el niño. Y luego los niños, pues bueno, claro, esto los pediatras lo tenemos como más integrado en nuestro día a día, pero bueno, es así, los niños pues tienen más miedo a los desconocidos, a las batas blancas, y cuando un niño llora o tiene miedo, pues esto afecta a la evaluación del estado general, porque los adultos nos volvemos más disimulones y a lo mejor tienes miedo al dentista, pero guardas las formas, pero el niño llora, patalea y toma las constantes, ¿no? Entonces, la toma de constantes necesita más tiempo, es más difícil valorar el dolor, sobre todo en un niño que no habla o que llora, porque a veces no sabes si lloran porque tienen dolor o lloran porque tienen miedo o por qué. Y bueno, hay una mayor necesidad de observar y explorar. Y sin embargo, el triaje pediátrico tiene que ser más rápido, ¿no? El triaje pediátrico, pues en un par de minutos más o menos lo tienes que resolver. Entonces la visita es eso, unos 2 minutos. Tiene que ser rápida, tiene que ser dinámica, tiene que ser dirigida porque lo que te interesa es saber lo más rápido posible qué nivel de urgencia tiene ese niño, pero tiene que ser cordial. O sea, la gente tampoco tiene que tener sensación de que te la estás sacando de encima, ¿no? Y estas son las partes de la visita del triaje. Primero hay una acogida. En la acogida, pues bueno, la enfermera lo que hace es decirle
un poco el porqué, ¿no? Del triaje, porque esto, cuando son pacientes del hospital que van viniendo varias veces, ya lo conocen, pero al principio les llama mucho la atención, ¿no? Que tú los llames y que en realidad no les estés haciendo la visita de verdad. Y les tienes que explicar, pues, que es una visita inicial, de una valoración, y que eso clasifica y tal, ¿no? Y ya con la primera acogida, con la primera mirada, ¿no? Pues tú tienes que tener una primera impresión, ¿no? Tanto de la situación del niño como de cómo está la familia, cómo te entra, ¿no? De si te entra con dientes o te entra tranquilo o cómo te entra. Luego está la valoración clínica, que ahora nos defendremos un poco más, y luego la despedida. La despedida, sí que, bueno, es donde se dice también, pues, más o menos el tiempo de espera, más o menos bueno, lo que la enfermera ha valorado. Espera, que se me ha quedado el cacharro este encima de donde se pasan las diapos. Ahora. Vale. Entonces, respecto a la valoración clínica. La valoración clínica es sistemática, o sea, y sigue un poco el orden de lo que luego es la visita, pero no todo es necesario. Es decir, si tú vas a, es un niño que viene por un dolor de oídos, no tienes que desnudarlo completamente, ni tienes que mirarle si tiene petequias. En cambio, otros niños, pues sí que será necesario, pues, mirártelo más a fondo, ¿no? Y las cosas se hacen en paralelo, que eso en la visita médica yo, por ejemplo, también lo hago. O sea, yo voy hablando con la familia, les voy preguntando, y a la vez te vas fijando en el niño, cómo está y qué aspecto tiene, qué color y todo eso. Entonces, la visita, la valoración clínica, está la anamnesis, la impresión general, la exploración física, la toma de constantes y la valoración del dolor. Entonces, todas estas cosas son las que origina la valoración clínica, pero no hay que hacerlas en este orden. Y aunque hay que hacerlas todas, todas no con la misma profundidad. Entonces, la anamnesis, pues bueno, es la entrevista, ¿no? Identificas cuál es el síntoma guía, cuáles son los síntomas accesorios, y generalmente haces una pregunta abierta, ¿no? Pues, ¿qué le pasa? ¿Por qué lo trae? ¿No? Y intentas establecer, pues, qué características tienen los síntomas, cuánto tiempo de evolución. Bueno, como la visita médica. Es una anamnesis, lo que pasa es que, bueno, un poquito más ligera. Luego, la impresión general. Esto es el triángulo de evaluación pediátrica, que no sé si lo conocéis, pero bueno, es como se ha convertido en como un súper estándar en las urgencias pediátricas, que tiene, pues, tres partes, ¿no? El triángulo, el aspecto general, que es la parte más importante, el trabajo respiratorio y la circulación cutánea. Y todo esto se tiene que valorar en 30 segundos, en 30-60 segundos, y para todos los niños, para todas las edades. Entonces, el aspecto general es la parte más importante, y esto está, la verdad es que está un poco relacionada con el ojo clínico. Y el ojo clínico, pues yo creo que es un poco como el oído musical, ¿eh? Que hay gente que lo tiene y gente que no, aunque todo se puede educar, ¿no? Pero bueno, esto, lo de la valoración del aspecto general, yo siempre lo digo, que es una de las cosas que se aprende el primer año que estás de residente, o una enfermera el primer año que está trabajando. Es decir, es abrir una puerta y ver un niño si está bien o está mal, o tiene buen aspecto o tiene mal aspecto. Entonces, por ejemplo, en estas fotos que yo os enseño aquí, pues ya veis que el niño de la izquierda, que tiene la frente un poco magullada y tal, pues bueno, se habrá dado el golpe del siglo, pero está jugando, se está riendo, tiene ganas de cachondeo con nosotros. Es decir, que el estado general, pues, es bueno, ¿no? En cambio, ya veis los otros, ¿no? Pues el recién nacido ahí con súper el tono súper fuerte, la expresión esa. Luego tenéis el de abajo, que tiene la mirada perdida, ¿no? Que no tiene muy buen aspecto general. Pues esto prácticamente es lo más importante, ¿no? ¿Cómo se evalúa el aspecto general? Pues con el tono, con cómo interacciona con el entorno, si te busca la mirada, si te intenta decir cosas, cómo se consuela, ¿no? Si los padres lo cogen en brazos y el niño deja de llorar, la mirada, ¿no? Si tiene esa mirada viva y vivaracha, o en cambio tiene esa mirada apagada o con poca luz, ¿no? Y luego el lenguaje, ¿no? El lenguaje, el llanto intenso, al revés, ¿no? El llanto más apagado, más de gatito, ¿no? Luego, la exploración física, pues bueno, dirigida al motivo de consulta. Os vuelvo al ejemplo del oído.
Si le duele el oído, no hace falta tocarle la barriga. Eso no quita que luego cuando entre al médico, el médico le haga una exploración completa, ¿vale? Entonces siempre hay que valorar estado general, nivel de conciencia, la situación respiratoria, la circulatoria y el grado de dolor. ¿Y la toma de constantes? Pues bueno, las constantes son varias las que se pueden utilizar en el triaje, aunque la toma de constantes no es un objetivo de la visita del triaje. Es decir, tú tomas una constante si la constante que tú tomes te va a servir para tomar decisiones. Por ejemplo, un niño puede tener una dificultad respiratoria y en cambio está saturando bien. Entonces, bueno, a lo mejor eso te determina qué nivel de triaje tiene, o a lo mejor no, ¿eh? Uno ya lo ves respirando muy fatigado, lo ves cianótico y ni falta que te hace tomar la saturación, ya sabes que va a estar mal. Es decir, que tienes que tomar las constantes que te hagan tomar una decisión en un nivel de triaje y luego más adelante ya se le tomarán las constantes si son necesarias. Entonces, unas pinceladas sobre lo que es la escala pediátrica. La escala pediátrica que utilizamos es la de, o sea, en realidad no hay una escala pediátrica en ningún sitio bien hecha en condiciones. La que se utiliza de forma más generalizada la hicieron los andorranos en colaboración con Sant Joan de Déu. Y bueno, es una escala que se ha hecho un poco a medida, a partir de la escala del adulto, pero bueno, hay cosas, por ejemplo, que son muy importantes en el adulto, como por ejemplo el dolor torácico, que en los niños tiene muy poca relevancia, y al revés, por ejemplo, nosotros la fiebre la tenemos hipertrofiada, ¿no? Y en cambio los adultos, bueno, también hay fiebres, pero no tiene nada que ver, entonces está más adaptada a nuestro. Y luego hay cosas que son pues más similares, ¿no? Pero bueno, es bastante diferente, ¿eh?, a la del adulto. Entonces, la escala pediátrica clasifica a los niños en grupos de edad, al recién nacido, al lactante pequeño, al lactante más mayor, y luego los niños de 3 a 10 años, y luego ya los que consideran preadolescentes. Y a partir de ahí la escala pues valora qué constantes tiene, valora los síntomas, por ejemplo, las fontanelas son de lactantes, no son de niños mayores. Y entonces la escala pediátrica, primero tenemos los niveles 1, que son iguales para todos, es igual a la parada cardiorrespiratoria o la convulsión o el coma, eso es igual, sea la edad que tiene, y luego pues tú para triar a un paciente puedes, digamos, elegir por dónde empiezas. Por ejemplo, si es un niño que tiene mal estado general, pues empiezas por el estado general. Si es un niño que es un diabético y que tiene antecedentes de descompensaciones, pues a lo mejor te interesa entrar por antecedentes de interés, ¿no? Y luego pues están las escalas de gravedad de la patología más típica pediátrica, la fiebre, la dificultad respiratoria, etcétera. Y las agrupaciones sintomáticas ya pues se basan, pues por ejemplo, a problemas de piel, problemas traumáticos, problemas de otorrino, etcétera. Entonces, y luego el recién nacido que tiene unas connotaciones diferentes y que siempre se le trata con más cariño, digamos, ¿no? Entonces, tú lo que te interesa es determinar por qué vía vas a triar al paciente sin necesidad de hacerlo todo. O sea, lo que tienes que hacer es intentar llegar lo antes posible al nivel de triaje y a partir de ahí, pues ya lo clasificas y lo colocas. Entonces, por ejemplo, me centro en la fiebre porque es un motivo de consulta para poneros a forma de ejemplo, ¿no? Entonces, la fiebre está dentro de las escalas de gravedad, ¿no? En las escalas de gravedad, o sea, el nivel de conciencia, la dificultad respiratoria y la fiebre. Por la fiebre se valora diferente en función de la edad. Y luego hay signos asociados que se valoran, la fontanela, los lactantes o las petequias. Por ejemplo, ¿qué es un nivel 2? Pues lo que veis aquí, ¿no? Pues un niño pues, que tiene una púrpura de riesgo. Fijaros que hay que tener fiebre por encima de 41 para que te pongan un 2. O sea que claro, todos tienen fiebre y todos quieren pasar primero, pero tienes que estar malito de verdad para que por la fiebre te pongan un 2. Aquí básicamente son las fiebres, que hay otros síntomas asociados que te indican que ese niño pues, tiene una bacteriemia, una meningitis, una sepsis, algo grave. Entonces, el nivel 3, pues bueno. Eres un poco más condescendiente, ¿no? Pues claro, los bebés pequeñitos, porque potencialmente también tienen enfermedades más graves, si ha tenido convulsiones febriles, que esto no es porque tengas mayor gravedad, sino para que no te haga convulsión en la sala de espera y te líe un pollo. O luego, pues por ejemplo, la fiebre alta, pero alta se considera más de 39 y medio en un niño de 3 a 36 meses. Y esto ya os pongo que está en revisión, porque tenemos muchos 3s que luego son
cuadros virales, gripales, sin más, y tienen un nivel 3 que en teoría es un nivel, pues bueno, ya de urgencia, ¿no? ¿Y qué es un nivel 4? A ver, la fiebre nunca tiene un nivel 5 porque siempre si hay fiebre, pues bueno, se considera que algo pasa. Pues bueno, la fiebre menor de 39,5, de 3 a 36 años, pero uno que tenga 40 de fiebre, si tiene más de 3 años, es un 4 y se puede esperar 2 horas o 3 o las que sea. Entonces, bueno, un poco para acabar de ligar todo esto, bueno, quería un poco explicar lo que estamos haciendo de la telemedicina. Como veis, está relacionado con el triaje y nosotros lo hemos relacionado incluso físicamente, porque el box que os he enseñado antes, no sé si os acordáis que tenía una pantalla de televisión, y a partir de ahí, pues es la forma como hemos iniciado esto de la telemedicina, que está pues dando sus primeros pasitos, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, lo hacemos o a partir de la televisión que habéis visto ahí, o luego hay unos aparatitos pequeños, así que veis aquí en la foto, que es el Medibaby, que bueno, funciona como por videoconferencia, ¿no? Y lo que hace es pues una evaluación a distancia. Y esta valoración inicial del paciente que utiliza este servicio se hace en base al sistema de triaje, porque una evaluación a distancia pues no te permite en la mayoría de los casos una visita completa, pero sí a lo mejor pues establecer los tiempos de consulta o establecer qué niño hay que verlo rápido o qué niño tiene una cosa que puede esperar, etcétera. Entonces, el cacharrito es bastante cañero, ¿eh? Porque permite auscultar, tiene como una especie de lupas que permite ver lesiones cutáneas con más de cerca, tienes un otoscopio, tienes posibilidad de hacer recetas a distancia, ¿eh? Y bueno, pues esto tiene sus limitaciones, pero bueno, es un servicio más. ¿Nosotros para qué lo estamos utilizando ahora mismo? Bueno, hay algunos particulares que han comprado el aparatito y pagan una cuota. La verdad es que esto el hospital da servicio, pero no es el propio hospital el que, digamos, el que gestiona las altas, ¿no? Digamos. Y luego hay sobre todo acuerdos con bastantes guarderías. Entonces son guarderías que ofrecen este servicio de contacto con el hospital. Pues bueno, la guardería que se le cae un niño y se hace un chichón en la cabeza, o que de repente le sale una conjuntivitis o le salen unas lesiones en piel o tal, pues bueno, llaman y se hace una valoración de esos niños, ¿no? Y luego, para lo que lo estamos utilizando bastante, es en el programa de hospitalización domiciliaria que tenemos en el Hospital de NEMS, que es un programa que bueno, ahora se está impulsando realmente, que bueno, son pacientes agudos que se envían a domicilio, generalmente son infecciosos o respiratorios que ya están mejorando, y bueno, y cada día se desplaza un médico y una enfermera y visita a sus pacientes en casa. Entonces tienen el aparatito, el Medibaby, en casa los pacientes. Y eso, pues bueno, les da sobre todo a ellos mucha tranquilidad y a nosotros también, porque podemos valorar pues una dificultad respiratoria, por ejemplo, más o menos someramente la puedes valorar, ¿no? Da mucha tranquilidad a las familias en el decir que, bueno, toco un botoncito y me está viendo el personal que me estaba atendiendo mientras estaba en el hospital. Y bueno, eso es todo, esto se está empezando, yo tampoco soy la que llevo este proyecto, entonces tampoco mucho más, no, pero bueno. Y esto era un poco lo que os quería explicar. No sé si ha sido demasiado pesado, si tenéis preguntas o os he liado más todavía. Bueno, Amalia, muy bien, ¿eh? No sé qué opináis vosotros, creo que sí, muy bien. Ha estado muy claro, me encanta cómo hablas porque dices las cosas clarísimas, vamos, sin pelos en la lengua ninguna. Bueno, preguntas para Amalia. Nos preguntan si utilizáis alguna aplicación que os ayude a marcar la gravedad o urgencia del paciente. A ver, nosotros no tenemos el programa informatizado. Lo que pasa es que el protocolo está basado en realidad en lo que es el programa.
Luego, nuestro propio programa de urgencias tiene un sistema de triaje. Lo que pasa es que es bastante farragoso, hay que configurarlo completamente. Hay gente que lo ha hecho, ¿eh? Yo, por ejemplo, en Cruces se lo han hecho ellos, ¿eh? Su sistema de triaje, que Rubén no sé si está por aquí, pero él se formó allí y lo debe saber. Entonces, bueno, y claro, idealmente, porque cada hospital tiene sus connotaciones, ¿no? Nosotros somos un hospital privado, que también me lo preguntan por aquí, y tenemos unos pacientes que no son exactamente los mismos que tiene un hospital público, por algunas connotaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que una escala de triaje a medida, pues te permite muy bien conocer tu población y actuar en función de ella, ¿no? Nos preguntaba también Rubén si conoces experiencias de triaje continuado o en épocas epidémicas extrahospitalarias. Bueno, A hay ver, guiones, perdón, he leído muy rápido. yo es que siempre he trabajado en hospital, entonces yo la realidad de primaria la conozco muy poco. A mí me consta que se hace también, pero no sabría decir ni la forma, ni si es generalizado, ni no lo sé. La verdad es que no lo sé porque no yo siempre he trabajado en ámbito hospitalario. Amalia, ¿ves la pregunta de Rubén, número 2? Nos pregunta, vamos a ver, ¿Vais a desarrollar el triaje avanzado? Sí, tenemos triaje, ¿la protocolos de ves en triaje pantalla? avanzado. ¿Te la leo? Sí, la de vais a desarrollar el triaje avanzado. Nosotros tenemos protocolos de triaje avanzado. Tenemos el de la fiebre, tenemos, por ejemplo, los pacientes que tienen antecedentes de infecciones de orina y tienen síntomas urinarios, o los que no tienen y tienen síntomas urinarios, ya vas avanzando la recogida de la orina. Por ejemplo, las enfermeras valoran grados de deshidratación y un paciente con una deshidratación leve ya le dan el suero para que empiece a tolerar. También, por ejemplo, tenemos para sutura de heridas, pues ya aplican el anestésico tópico, de forma que, bueno, vas ganando tiempo en la asistencia. Tenemos varios de triaje avanzado y saldrán más, ¿eh? Porque, por ejemplo, pues lo de las placas ahora mismo no las pide la enfermera, pero mi voluntad es que la puedan pedir también. Las placas, pues, en un paciente, en uno que tiene una deformidad de un brazo, pues ya sabes que una placa le tienes que hacer. Entonces, bueno, eso pues será en el futuro, pero también estará. Dice, Ok, reticencias vamos a notadas en ver. enfermería, en Bueno, ¿dónde primaria. estábamos Bueno, ya? yo ¿Cómo ya. se evalúa el proceso para mejorarlo? Nos preguntaban ¿El por qué? aquí. ¿El qué preguntaban? A ver, reticencias hay en. A veces cuando cambias un poco los circuitos. ¿Cómo evaluáis el proceso para mejorarlo? Para mejorar el triaje, bueno, yo por ejemplo ahora, el otro día, les di las cifras de pacientes triados, ¿no? Pues hay un porcentaje de pacientes que no se trían y eso yo tengo la estadística. Entonces hablo con ellas y les pregunto, bueno, ¿esto qué hacemos, no? Pues bueno, hay algunas cosas que tienen una explicación lógica, ¿no? Y hay otras cosas que son mejorables, claro que sí, son mejorables. Evaluamos, pues bueno, también en cuántos pacientes se han atendido de un nivel, cuántos son los tiempos de espera. Todo esto se evalúa y en función de eso también tomas decisiones de espacios, por ejemplo, ahora en el plan de invierno, o bueno, sí, hay una evaluación un poco continua. Sobre todo a mí lo que me preocupa mucho son los pacientes que no son triados, por lo que sea. Y luego lo que decíais de las reticencias, cuando se instaura un circuito nuevo, siempre tienes algún anticuerpo, siempre. Entonces, bueno, bueno, utilizar un poco la evidencia, ¿no? De que las cosas funcionan bien y de que, bueno, yo en los grupos de enfermería tuve un poco de reticencia en las enfermeras que no son de urgencias, que pasan solamente los festivos y los fines de semana. Y entonces era un grupo que tenía reticencias, pero yo creo que era más por una inseguridad propia y por un cambio en la dinámica habitual, porque obviamente cada vez que introduces un circuito nuevo, pues te cambia tu trabajo cotidiano en mayor o menor medida, ¿no? Entonces, bueno.
Dice, ¿cuál es el tiempo de demora en tu hospital de triaje? Pues depende de la cantidad del número de visitas. Ahora hace a principios de diciembre hubo una época que venían 50 o 60 pacientes por hora. Entonces eso, como no hagas un segundo punto de triaje, a veces se demora un poco. Pero la idea es que sean triados en los primeros 20 minutos más o menos de estar en el hospital. Vamos a ver, nos preguntaban también por aquí. Ah, si los pacientes pasan de nuevo por el triaje en el momento del alta. No, no, no. De De este hecho, episodio no, ok. pasan por el triaje al principio. La teoría te dice que si la espera se demora, tú lo tienes que volver a triar, pero a efectos prácticos eso es muy difícil porque claro, tienes nuevos que han entrado por la puerta que tienes que. Lo que pasa es que, bueno, lo que pasa a la gente es que a veces vuelven a bajar, a urgencias y los acabas volviendo a triar, pero bueno. No, no, no pasan por el triaje. Por el triaje pasan a la llegada. Luego ya es la visita médica y el alta médica con las indicaciones que sean. Ok, no sé si esa era tu pregunta, Toño. ¿Con el triaje aumenta la plantilla o hay que arreglarse? Muy buena pregunta. Hay que arreglar. Bueno, esto es una pregunta que. Bueno, en sanidad ya sabéis que nunca sobra gente. Entonces, bueno, en nuestro caso se aumentó, pero muy discretamente. Muy discretamente. Y en realidad sí que sería necesario, porque tienes una enfermera que solo puede hacer eso. Y de hecho, la enfermera en realidad no puede estar un turno entero triando, o no debería, porque al final ya no sabes lo que ves. Entonces, se recomiendan turnos de 2, 3 horas de triaje y luego intercambiarse con otra compañera. Claro, en teoría se necesitaría una persona que solo haga eso. Pero bueno, esto ya, a veces lo que pasa es que tú tienes que crear las necesidades, ¿no? Cuando se empezó esto, pues bueno, la dirección no es que fuera, o sea, la dirección estaba por hacerlo, pero bueno, lo de poner más personal siempre cuesta. Lo que pasa es que luego se van viendo, ¿no? Las necesidades. A ver, nos decía por aquí Sergio que en su centro de trabajo cuesta desarrollar el triaje, ya que las enfermeras dicen que no hay un marco legal. Sí que lo hay, ¿eh? Y nos comenta si, Sí que lo hay. vale, okay, si podrías comentar las referencias. Las referencias ahora mismo no las tengo aquí, pero os las envío. Hay jurisprudencia, ¿eh? Sí, las O sea, ponemos, hubo un sí, las hospital. ponemos. Sí, bueno, sí, os lo puedo buscar, pero lo hay. No sé si fue un hospital de Zaragoza o de dónde, que las enfermeras se negaron a hacer el triaje y un juez dijo que sí, porque es eso, no es un diagnóstico médico y está protocolizado. Claro que se pueden equivocar las enfermeras, como nos podemos equivocar los médicos. Es que equivocarnos nos podemos equivocar todos, ¿no? Bueno, aquí que tenemos muchas muchas enfermeras en el chat, vamos a polemizar un poco. ¿Por qué nos negamos a hacer el triaje? ¿Por qué? Yo creo que la negación es por el miedo a equivocarse Por y el porque es más miedo. trabajo, o sea, es más trabajo esto. Yo creo que hay mucho miedo a equivocarse, pero es un miedo que a la que ves, porque en realidad cuando lo empiezas a hacer, salvo al principio que hay que coger cierto rodaje, ya lo ves, la utilidad, y ves que es bueno para todos. Es bueno para organizarte tú los espacios, es bueno para los pacientes y solo tiene ventajas. Entonces la gente no es tonta. O sea, es reticente, pero luego va viendo que va bien. Entonces, sí, inseguridad sí que Claro, nos hay. pasaría un Y poco lo claro, mismo significa que que una con el tema enfermera. de Internet y similares. Y luego, bueno, sí que, a ver, lógicamente tú tienes que valorar una serie de cosas para las que tienes que tener cierta experiencia. Es decir, tú tienes que valorar el estado general de un niño, tienes que valorar una dificultad respiratoria, tienes que tener cierta experiencia en ver niños. La primera que acaba de acabar la carrera y que la colocan ahí en urgencias no puede hacer el triaje. O sea, el triaje en todos los sitios Está claro. lo han empezado las vacas sagradas.
Es así, o sea, tiene que empezar las enfermeras más estrictas. Que las vacas sagradas, Cierto, eso que has dicho. lo de las vacas sagradas es muy bueno. Pero es verdad, pero es como casi en todo, en todos los sitios. O sea, las cosas nuevas las tiene que empezar la gente que tenga más experiencia. Tampoco vale una Cierto. reúna. Pues no, Bueno, no vale una reúna. tenéis más preguntas para Amalia? Oye, lo de vacas no era A ver si por el te... peso, ¿eh? No, no, lo hemos entendido, lo hemos entendido. ¿Las administrativas de coordinación de servicio de urgencias tienen protocolos de triaje? A ver, antiguamente, antes de tener un protocolo, el triaje lo hacía el administrativo. Te llamaba desde fuera y te decía, oye, que tengo un niño que está vomitando en la sala de espera o que tengo un niño que tiene muy mala cara. Claro. Lo hacían las Sí, administrativas, pero incluso el ahora lo que celador. pues sí, ahora lo que se está intentando es limitar esas llamadas, porque si todos los niños acaban pasando en un tiempo corto, no tiene mucha razón de ser. Además que hay mucha subjetividad en eso, ¿eh? También. Es decir, claro, la que le monta el pollo a la administrativa de la puerta, ya te digo yo qué pasa primero, porque le está colapsando toda la entrada, ¿no? A ver, ¿qué nos pregunta Rubén por aquí? ¿La posible perspectiva de no atención pediátrica continuada y equitativa en todos los puntos geográficos, espera que se me va, y distintos niveles asistenciales, no generará a medio o largo plazo mayores niveles de insatisfacción de la población? Rubén, esa pregunta breve y... Esa es filosófica la pregunta. Bueno, las urgencias, bueno, están como están. Ya he hecho un poco un retrato, ¿no? De que, bueno, pues ni todo lo que vemos es urgente. Hay mucha atención que no es urgente en realidad y yo creo que hay que vivir con eso, ¿eh? O sea, es amargarse la vida, si no. Está claro. Bueno, llevamos hasta ahora mismo 56 minutos de sesión con Amalia aquí, que la tenemos muchísimo rato hablando. No sé si queréis preguntarle algo más. Si no, aquí tenéis su correo electrónico en pantalla. A ver. Nos preguntaba por aquí, Toño, en algún caso el paciente no pasa por el triaje, es decir, un paciente crítico, por ejemplo, claro, obviamente. Entran directos a box, al box de Claro, entrada, entran digamos. directos. Entran directos, pero bueno, es un uno. A veces esto, por ejemplo, que yo os decía, las cifras que estamos analizando de triaje estos días en el hospital, bueno, pues ahí justamente no salen unos. Y yo les digo a las enfermeras, es que está claro que ese no pasa por vuestro box, pero cuando está en el box Claro. de reanimación, vosotros luego tenéis que perder un poco un segundo en ponerle un 1, porque si no, no nos consta. O sea, no nos consta que hemos atendido pacientes convulsionando ni pacientes que se han trasladado intubados. No nos consta, porque claro, como ya entra directo, ¿sabes? Pero bueno, sí que hay. El triaje se puede hacer en la cabecera del paciente. Ok, bueno, pues como os decía, tras 57 minutos de sesión con Amalia, le damos las gracias por estar esta noche aquí con nosotros en Te Cuidamos 2.0. Lo ha hecho genial, nos ha gustado muchísimo. Espero que tengáis muchas preguntas o dudas que, bueno, poder plantearle en el futuro. Ya sabéis que podéis consultar con ella a través de este correo electrónico o a través de Twitter. Os recomendamos también, como hemos dicho antes, que leáis su blog porque habla de todas estas cosas y mucho más. Amalia, espero que te lo hayas pasado bien, que hayas disfrutado Sí, está un poco de esta nerviosa ahora. experiencia Al con principio, Batamanta en desde casa. luego. Sí. No se te ha notado nada, ¿eh? No, bueno. Bueno, gracias a ti, Olga. Genial. Y bueno, muchas gracias a... Nada, mujer. Na gracias a todos vosotros por estar aquí esta noche y nos vemos la semana que viene con más sorpresas y bueno, y cosas interesantes.